Hello there, mis queridos amigos y hermanos. Rudy les habla. Miren, en el pasado directo de este pasado domingo, tuve la oportunidad de debatir junto con mis amigos el tema de Avatar 2. Decidí isolar las secciones donde comenté sobre el asunto para así poder prepararme para mi crítica oficial, pues tengo ciertas cosas en la cabeza que aún no he podido verbalizar y usé este debate como práctica. De todas maneras, aquí le dejo esa presión para que sepan más o menos por dónde va la cosa y lo que pienso sobre esta película, aunque en unos días voy a tener mi crítica oficial mejor verbalizada y más editada, así como ya están acostumbrados. Pero comparado con, o sea, no hay una película ahora mismo que se vea como se vea esta, no la hay. Esa es la verdad. Es la tecnología visualmente en esta película, simplemente yo no he visto algo así. Es el uso que le dan, y por eso yo tuiteé y dije, esta película es un mal gasto de recursos, porque con los recursos y con el talento que tiene James Cameron y con esta tecnología, este hombre escoge contar otra historia y contar una historia más épica y más grande que la primera, de alguna manera. Óyeme, y tuviera yo ahora mismo dando vuelta maroma para atrás de la emoción. Esa, lo que hizo la película con ese personaje es prácticamente, es el dispositivo que la película utilizó para forzar a los personajes a ir a cierta dirección. Lo que utilizan para que Jake se vaya de la tribu, ¿tú entiendes? Y deje de pelear, ¿tú me entiendes? Y prácticamente se escape con su familia. Fue eso de que, oh, atraparon al Spike este y Spike va a revelar la localidad de dónde estamos, qué sé yo qué, nuestro secreto. I'm like, eso está totalmente, no, para mí no está justificado. Porque no es que el tú estar ahí hace algún bien, porque los humanos eventualmente vinieron a matar, a cogerse, tú entiendes, la tierra. Eso setearon que ellos vinieron a poblar, tú entiendes. Entonces, claro que hay una misión específica de matar a Jake inmediata, pero ellos saben muy bien que donde quiera que él vaya lo van a seguir tarde o temprano. O sea, yo no entiendo eso de por qué él decidió huir. Y nos negó la película. Esa era la película que yo quería ver. Yo quería que él se quedara ahí y se, como un hombrecito que tuviera los dos cocos y peleara. Pero no, a correr. Para mostrarnos otro lugar, otra brody, agua. Brody. Porque James Cameron, y espérate que estoy quillado. James Cameron. A correr los Lakers. James Cameron se enchuló demasiado con la tecnología. Es como cuando tú tienes una cámara nueva y te volviste loco, que tú estás de que mierda, mira un vaso, wow, porque tú estás enamorado de la tecnología, pero es un maldito vaso que tú me estás enseñando. I'm sorry, yo sé que el vaso está bonito y te gusta, pero no es muy aparente para ti, tú estás enchulado con la tecnología y ya. Y I'm sorry, se te olvidó hacer una película. Okay. Pero para que ustedes entiendan, porque yo no tengo problema con eso, porque hay personas que tienen problema con la primera, porque es una fórmula formulaica que se ha visto antes, pero está bien planteada, te lo dicen exactamente desde el principio, esto es lo que va a pasar, esto es la piedra, esto es lo que necesitamos, este es el conflicto, están ahí, hay que hacer lo que se muden y seguir para adelante. Aquí, lo que tiene que ver con la ballena y el líquido y todo eso, es introducido a mitad de la película, muy adelantado, sale de la nada, sale como que like, what? Y esto ahora, y para colmo, porque lo que están haciendo obviamente es un paralelo con lo que pasó con la primera película, al punto de que en la primera película tú sabes que el gran detonante del conflicto mayor fue cuando finalmente los malos vinieron y explotaron en el árbol, explotaron aquella mata, ¿verdad? La explotaron y te pusieron una musiquita triste, tú dices, ok, ya. La cosa está seteada, lo que viene es guerra y solamente falta que surja un héroe, un líder que comande. Aquí hay algo similar en esta película con una ballena. Aquí matan mucha ballena y te ponen la misma musiquita. Y digo yo, espérate. Entonces, en esta película, ese acontecimiento es el acontecimiento equivalente a lo que pasó en la primera y yo no siento nada. Aquí te dieron una ballena como si fuese un personaje. Y te hablaron de la ballena, te dijeron hasta que son artistas, que son músicos, que crean son matemáticas, la ballena, ¿sabes? Son mejores que los humanos, aparentemente, en todos los sentidos. Y por más que te dijeron y hasta te dieron un cierto personaje, yo sentí más por los árboles de la primera que por esta. Le falta la épica, le falta, a pesar de que se ve bien, pero le falta la... ¿Tú te das cuenta aún? Porque en esta película está el personaje de Nytiri, la esposa de Jake, que la tiraron a un lado a Zoe Saldana, casi ni la usan. Pero tú te das cuenta cuando van a la batalla que ellos van en sus animales marinos, en su dragoncito, qué sé yo qué, ahí en el agua. Y tú ves a Nytiri
en el aire, en su dragón, y tú dices, no hay comparación. Esa mujer arriba en el aire con ese dragón es mucho más épico, más fluido, se siente mucho mejor que eso, que eso dragoncito, sí, en el aire, en el agua volando. Entonces ahí tú te das cuenta de que el setting de donde en lo que está, lo que te está presentando es mucho más inferior que todo lo que pasó en la primera, solamente que aquí tienen mejor tecnología, se ve más bonito. Yo digo que vale la pena ir a ver, porque en serio, o sea, esto es algo que hay que experimentarlo en el cine, porque es que tecnológicamente no hay algo así, esa es la verdad. Yo la voy a criticar y la verdad la película no me gustó, tú entiendes, pero es una película que hay que ir a ver al cine. ¿La voy a ver otra vez? No la voy a ver otra vez, pero por lo menos una vez hay que ir a ver para experimentarla en su, sí, mejor formato, pero después, pero que ya tú sabes lo que hay, no. Esta película va a ser perfecta para las tiendas que venden televisión. Cuando tú esa tienda que vende televisión, que te pongan las imágenes ahí en repetida, óyeme, un palo. Lo ves. Dame esa que me la llevo. Con esa película puesta ahí. En 8K. Los vendedores. Y obviamente, James Cameron no ni siquiera te lo enconde. Cuando los humanos llegan aterrizando y las turbinas de las naves que llegan, fue como que cayó una bomba atómica. Eso sí, fue demasiado grande para esa nave que cayeron. O sea, la nave cayó, la nave aterrizando, y imagínate que fue que lanzaron bombas nucleares, pues, así. Imagínate cuando Freezer tiró la bomba, el poder en América. O sea, es una cosa ya, igualmente con lo de la ballena, ya es una cosa grotesca. El tipo, no, te voy a enseñar, mire, y le tiramos aquí, le damos el corazón por aquí, y entonces venimos y le sacamos. Es como ya, es como like exagerado en otro. Pero está bien. A mí, la verdad, mira, en este punto, yo sé de que eso es lo que vamos a ver. Yo no tengo mucho que ver con eso, porque la primera, eso está presente. Eso ya es parte intrínseca de lo que viene siendo esta película y lo que James Cameron quiere mostrar. Eso yo no, ni siquiera se lo estoy tomando en contra. Es que la película en sí, oye, la película dura 3 horas y pico, mano. Esta película, una historia muy fina, muy nada de épica, nada de nada. Para una película de 3 horas y pico, no, mijo, aquí no sacan 3 horas. De aquí sale una buena película de 2 horas, tal vez. 2 horas. Yo te dije, quítale 1 hora y queda perfecta la película. Tú le quitas 1 hora a esta película y es una perfecta película contenida, pequeña, no digo una cosa épica que se va a ver magnífica, pero 3 horas de esto, de una pecera. ¿Sabe qué pasa? Yo te voy, y esto yo no sé si yo lo puedo articular, porque tal vez es algo muy personal, tú me entiendes, pero yo siento que nosotros como especie, ¿verdad? Somos especies terrestres, ¿verdad? Somos especies terrestres. Y yo siento que se hace un poquito más, o por lo menos para mí, voy a hablar por mí, persona terrestre, se me hace como un poquito más apetitivo, como que me agrada más ver un mundo donde hay otras criaturas terrestres que son, parecen a mi ambiente, como un bosque, como un caballo, como un tigre. Son animales que son obviamente creados para este mundo, pero están basados en animales que conocemos, ¿verdad? De nuestro mundo. Y uno tiene esa cierta conexión con respecto a eso. Pero entonces, cuando tú sacas estos personajes humanoides, ¿verdad? Que son gatos azules, pero son humanoides, y tú lo pones en otro medio ambiente como el agua o el espacio, vamos a suponer, pero en este caso el agua, y tú lo pones en este hábitat, te está mostrando algo nuevo, pero a la vez es como o sea, no, tú no creas esa, no se crea esa conexión subconsciente a un nivel básico como animales, como personas, y no me apetece. Cuando yo salí del cine, Manuel, tú sabes que yo salí como medio down. Salí decepcionado. O sea, yo salí, wow, claro, esta película hay que ver en el cine. Para esto es, si hay una película que hay que ir a ver al cine, esta, ¿tú entiendes? Por cómo se ve. Pero yo me quedé tan decepcionado, y tengo ya varios días tratando de poner mis pensamientos en orden para criticarla de una forma que, tú entiendes, no se vea, tú lo que quieres tirar hate. Yo nunca quiero tirar hate. Yo trato de decir lo que trato de decir. Pero mira, esta película se le alaba visualmente, pero hay el setting, el ¿cómo te digo? En el lugar que toma lugar, por así, en el agua y todo eso, limita muchísimo a la película visualmente, porque es, ok, una criatura marina, tú estás en el agua, es, o sea, no es tan interesante visualmente que una jungla, donde en la jungla
hay diferentes animales, diferentes flora, diferentes fauna, hay diferentes capas de... O sea, ¿cómo? Yo no sé cómo explicarle esto, pero miren, como cuando yo digo diferentes capas, yo digo que esta es una capa, el micrófono, yo soy otra, yo la silla es otra, la pared es otra, y así sucesivamente. En una jungla hay diferentes niveles que hace más mejor, más aparente visualmente una imagen. Más lento. Mientras que en el agua, el agua es plana. En el agua no hay capas. Es como el espacio, es un vacío. ¿Tú me entiendes? Que después que tú viste el pececito nadando y viste la cosita y viste la cosita que está flotando, es el paisaje no es tan interesante. Y por eso esta película visualmente va forzada, va coja, en mi opinión. O sea, porque lo que se puede sacar de ahí realmente es que James Cameron es uno de esos directores que piensa que con que una película se le tire suficiente dinero, ya con eso va a ser suficiente. Y él ignora de que, oye, tú eres un buen un talentoso director, y obviamente si te dan una cantidad ilimitada de dinero, pues tú vas a crear un producto decente, ¿tú me entiendes? Porque yo no creo que esta película es atroz. Está muy fallida. No. porque es muy larga y la historia que cuenta es fina, pero no es una atrocidad que tú digas, oh my God. Es una obra maestra. No. Es más, es tan fallida narrativamente que yo te puedo hacer una pregunta. ¿Quién es el protagonista de esta película? La ballena. O sea, la película está tan desenfocada y brinca en tantas direcciones que tú piensas, bueno, pero ¿quién es el protagonista aquí? Porque tú puedes decir, bueno, es Jake quien toma la decisión. Pero la película se olvida de él por tiempos extendidos. Al principio de la película, Nytiri, la esposa de Jake, sí la presentan solamente unos segundos, que está embarazada y está casando, y tú la ves como el arco interpone, como se le olvida que está embarazada, y tú ves que le choca un poquito de la barriga y tiene como que reajustarse y está casando. Eso simplemente eso es lo único que tiene que ver con eso, porque la película avanza y ya todo el mundo nació. Más adelante, cuando están en la tribu del agua, el cacique o el líder de esa tribu tiene una esposa, que esa es la que está 6 meses embarazada, que ella es la que luego que deciden, se va a armar una guerra, ¿verdad? Ella, la que 6 meses embarazada, dice, no, yo voy a pelear también. Yo dije en mi video, y a eso es lo que, de ahí nacen los comentarios de James Cameron, que obviamente, yo hice un video solamente hablando de eso. Si él no habla de eso, ¿tú crees que yo voy a hacer un video viendo la película? Vamos a suponer que él no hubiera dicho nada de eso. Yo veo la película y ese aspecto, tal vez lo hubiese mencionado, le dedicara 10 segundos en un video. Nada que ver, pero si el hombre hace una entrevista completa haciendo énfasis en, mira, tengo una mujer casando y tengo una mujer embarazada y yendo a la guerra, bueno, mi hermano, pues entonces a ti hay que hacerte tu video. ¿Tú me entiendes? Buscando polémica, entonces, lo que está. Entonces la gente a veces dice, tú lo que estás buscando controversia. No, no soy yo, mi hermano, el director de su boca es que sale con esto. Entonces si él es que sale con eso, pues entonces es digno de hablar, ¿no? Mira, yo pensaba, bueno, esta película yo creo que va a romper, pero después que yo la vi en el cine, yo dije, 2,000 millones fuera de la mesa, imposible. 400, ¿qué tal? 400, ¿qué? 1,500,000, digo yo. Yo digo que ella llega al billón sin problema. Ya es, yo creo que queda dentro de 1.2 a 1.5 en esa cosa, porque es que yo no veo a personas yendo a ver esta película múltiples veces. O sea, yo puedo entender personas viendo la primera varias veces. Es una película visualmente bien, una historia sencilla, digerible, se entiende todo, está principio, final, pum, 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 todo está claro. Aquí, tú ves esta película y tú te quedas como like, ok, este se fue por esto, 3 horas y pico, ay no, ya, yo la vi, ya, cumplí. Nadie va a ver esta película más de una vez. Por lo menos no en el cine. Después que tú la veas, tal vez tú te queda en la cosa media clara, la vea pirata por ahí. Pero ir a ver en el cine 2 veces, muy difícil. Compré el Blu-ray, ¿tú crees? Compré la mercancía. No, si hay una gente que es coleccionista y está en eso de los Blu-ray, se lo compra. Yo no me lo compro, no, pero la primera parte de la película a mí me gustó más. La primera parte a mí, como que tú sabes, más o menos era como tú dices, era como, ok, cuando la primera termina, ¿qué es lo que tú dices? Bueno, ahora sí es verdad, los humanos van a venir para atrás de la tierra, van a venir altillados y se va a armar una guerra aún a escala mayor. Eso es lo lógico que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, claro, la película en cierta manera comienza de esa forma, donde tenemos esto, pero se
la cosa como que va por un lado y luego se desvía donde está, donde el protagonista y su familia se van corriendo para otro lado y la película cambia totalmente. La película, James Cameron escogió, nos negó la historia épica que nosotros fuimos a ver. Y lo que fuimos a ver fue pasó a ser una película de venganza. Un acuario con el malo tratando de llegarle al bueno mientras el bueno está por allá con su familia viendo pececito. Esta película te deja exactamente donde te dejó la primera. Esta película es un total desperdicio. Nada pasa. No te muestra nada. Empieza, como yo dije, empieza y termina en el mismo lugar. No recorren, van del punto A al punto B y regresan al punto A otra vez. Es lo mismo. Ahora la única diferencia es que Jake está en otra tribu y tiene más hijos que en la primera. Pero es lo mismo. Juego. O sea, en el gran arco de la historia que tal vez esperábamos ver entre el inevitable confrontamiento entre los humanos y los Na'vi, ahí no se avanzó ni un centímetro. Ahí lo más que la película dijo, los humanos están aquí y vienen a arrasar con todo. Ya, olvídate de eso. Es que para serte sincero, si pensamos, si vemos cómo esta gente de esta agua son presentadas, son unos completos inútiles. Esta gente fuera del agua, es como sacar un pez del agua. Si tú sacas un pez del agua, es muerto. Pero que hay un... Sí, no, pero tú sabes qué es lo que pasa. Lo que pasa es que la película... O sea, yo estoy tan sorprendido que sea tan deficiente narrativamente. Cuando las personas llegan a esta población, ¿verdad? Y lo miran y le comienzan prácticamente a notar, oye, tú no estás acondicionado físicamente para estar en este lugar. O sea, mira tus manos no son manos comunes y corrientes, mientras que las manos de esta tribu está como, parecen más aletas, la cola es mucho más ancha, que parece más como una cola para nada. O sea, están extremadamente mejor. Aún el cuerpo de ellos, como un cuerpo de nadador parece. ¿Tú me entiendes? Que tú ves que son con los trapecios grandísimos acá y son delgados. Están adaptados. Exactamente. Tú le ves físicamente que el cuerpo de ellos está más adaptado a este ambiente. Mientras que ellos señalan que el de los... Y ellos lo recalcan eso, que no, usted no puede nadar, ¿no? Exactamente. ¿No? Y la película avanza y ellos, bueno, vamos a entrenarte. Y ellos aprenden y tú no notas la diferencia. No hay diferencia. Tú no notas la diferencia entre quién es mejor y quién es mejor. O sea, narrativamente el director siembra esa línea narrativa y la menciona y después se olvida de ella. Se olvida de ella y no llega a nada. Va todo un ejército a pelear. Y se arma, boom, 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 y todo el mundo se va. Like, tú no ves el ejército, aún la mujer embarazada y su esposo, que fueron al ejército, fueron específicamente porque sus hijos estaban en peligro, estaban secuestrados, ¿verdad? La pelea continúa, ellos totalmente desaparecidos, la hija todavía está ahí porque no fue que la salvaron. So, la hija todavía está en el lío y nadie, y no hay nadie. No aparece uno de esos Na'vis por parte. Es como que esto tomó lugar en otra dimensión. O sea, esto es la verdad un desastre narrativo. Un desastre narrativo que lo que te digo, yo la gente ve lo bonito y ya se queda con eso, pero créeme que 2 días después, cuando la piensen un chin, si tú eres fanático del cine y tú quieres, y a ti te importa el cine en cierta manera, yo te recomiendo que la vayas para que tú veas a qué nivel hemos llegado visualmente. Cuando tú pones $1,000,000,000 en la mano de un visionario, de alguien talentoso, esto es lo que se puede crear. Pero también es otro producto más que lamentablemente falla en el guión muchísimo. Es como que esta gente tiran dinero a la pantalla y se olvidan de los escritores. Yo no me lo explico. Ninguno de los elementos que son aquí establecidos tienen prácticamente nada que ver con lo original. Y el ejemplo más grande es la introducción del personaje, del villano. ¿Cuándo se estableció que tal cosa era posible en la primera película? De que el villano, tú podías tener las memorias de una persona y transferirla a un avatar. Las memorias. O sea, tú puedes prácticamente, tú puedes tener 2 versiones tuyas si tú quieres. Tú puedes poner, lo que se podía hacer en la primera era que tú podías conectarte y controlar con tu cerebro como si fuese un control remoto. Pero lo que establecieron aquí es que literalmente tú puedes bajar tu memoria, ponerlo en un USB y mandárselo a un avatar. So, tú simultáneamente tú puedes ser tú y puedes tener un avatar. Eso es Deus Ex Machina, esa vaina. No, eso es estúpido. Eso fue algo que se sacaron para esta película, que es que esta secuela no iba a existir. Eso se lo inventó Cameron, porque ni él mismo sabía que esta película iba a ser también, tal vez.
Porque es que nada de lo que tiene aquí se parece planeado. Nada parece planeado. La madre, ¿verdad? La científica muere cuando estaban tratando de hacer la transferencia de su ser hacia el avatar, ¿verdad? Entonces, milagrosamente, lo que sucedió fue que, ¿cómo te digo? Que el cuerpo de ella murió y ahora resulta que el avatar de la doctora está vivo y embarazada. Es como un vegetal embarazada. Entonces, genial. De ahí nace ese personaje. ¿Cómo está ella embarazada? Hay dos explicaciones, en mi opinión. Uno, la naturaleza fue que lo hizo. Cuando hicieron la transferencia, no se transfirió directamente, pero la embarazó y ahí va, y de ahí va a salir. Dos, ese cuerpo lo violaron. Estaba inconsciente y lo violaron. Alguien entró por ahí, alguien entró en la pecera. No, pero por lo menos tú ella lo tenía dices. Una conexión, desde que estaba en la selva, ella tenía como esa conexión, una loquita sí, vieja que estaba ahí hablando con la mata. 5G tenía, 5G. Ya tú sabes. Entonces ya cuando llegó al agua, entonces era como, es la misma conexión, solamente que en otro ambiente. Ya podía aguantar la respiración mucho tiempo y prácticamente se volvió Aquaman. Aquaman que podía un tipo de Jesucristo un Jesucristo acuático y ya, y la película lo tiene ahí para eso mismo, para hacer un Deluxe Máquina, para tener a los personajes en una situación imposible de salir, y ella va a usar sus poderes para salvar el día. Eso igual, igual que la ballena, la ballena está ahí para cuando tenga una situación imposible, la ballena sale, otro Deluxe Máquina. En esta película hay dos Deluxe Máquina. Chacho, yo no... Yo, mientras más la pienso, menos me gusta. Loco, a mí no me importó esa ballena, loco. Esa ballena, ¿cómo se comunica la ballena? Ella habla por la vista. ¿Cómo la entienden? ¿Aquí hablan con ballena? Ella no tiene una vaina que se conecta también. Ella tiene loco, eso fue, sí, eso adentro. Fue raro. No, tú ves, eso me sacó a mí. Eso fue como asqueroso, loco. Eso fue como una vaina, James Cameron tiene una obsesión con peces. Eso es medio asqueroso. James Cameron ya está al punto. ¿Tú ves? Ustedes que se follaría un pez. Para mí que se follaría un pez. Ustedes ven a The Boys, el tipo ese del agua. Yo creo que él tiene una novia a pulpo. Mierda, loco. Ese tipo está bizarro, ese tipo. Sí, loco. Eso fue rarísimo. El muchacho este se metió en la boca de la ballena y la ballena adentro es que tiene la vainita para conectarse. Y sale la vainita así. Y se desenvuelve y lo presentan desenvolviéndose así. Y fue una cosa like. Sofía. Sí. Yo vi eso y yo dije, ¡ay Dios! Y viene el tigre y se lo pega. Aquí hay niño. Dije yo, se lo juro que fue una cosa casi sexual, pero obviamente es rarísima porque. Ok, vamos a hablar de esto. Que hay muchas personas que hablan, no, esto es una película, alguien me dijo, Jake dijo que el deber del hombre es proteger, ok, la testosterona. ¿Hay testosterona en esta película? Esta película está, es verdad, es tal y como él lo dijo en la entrevista. En la entrevista él habló de que la testosterona es una toxina que tiene que sacarla del cuerpo porque te hace tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Y si tú te fijas, aquí hay jóvenes, ¿verdad? Hay adolescentes que obviamente llenos de testosterona. Pero, ¿cómo son los adolescentes aquí presentados? Hay un pequeño romance que no va a ningún lado, que no es centro. Tú sabes que se quieren, pero no es una cosa tan sexual. ¿Qué es más prominente en cuanto a los jóvenes? Pues las malas decisiones, las cosas alocadas que hacen, el peligro que se ponen. Y ahí está lo de la testosterona, lo que te hace es hacer un disparate, hacer una loquera. ¿Tú me entiendes? Y ya, ¿tú me entiendes? Y fuera de ahí, la película no tiene como un... No tiene... No, tú dirías que en esta película hay un alfa macho. Hay candidatos para alfa macho. Tenemos el patriarcado, ¿verdad? Pero el patriarcado de aquí, mi hermano, cuando llegan a esa tribu, para el hombre tomar la decisión, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Tiene que mirar a la mujer y pedir permiso. Literalmente. Tiene que mirarle y dice, ¿qué hago? Digo que sí. Y la mujer le hace la seña y viene el tigre. ¡Sí! Eso es lo que hay aquí. Ahora bien, no es que eso es irreal, ¿tú me entiendes? Si alguien viene a mi casa y se quiere quedar por 2 semanas en mi casa, es una decisión que yo le digo, tengo que hablar con mi esposa. ¿Tú me entiendes? Déjame hablar con mi esposa, ¿verdad? Obligado. Déjame hablar con mi esposa, claro que sí. Pero cuando tú me estás hablando a mí de, no, vamos a la guerra con la mujer embarazada, ¿tú crees que yo como hombre voy a decir, no, voy a dejar eso suceder? No, como hombre ahí hay que poner el pie firme y decir, miren, usted está loca, váyase de ahí.
amárramela, que es lo que tú vas a pelear, tú estás embarazada. ¿Tú me entiendes? Entonces, es lo que te digo. En esta película hay un falso patriarcado de que los hombres están ahí y de que son líderes, pero realmente no. Realmente no. Lo de Jake es lindo. No, yo soy padre y tengo que proteger. Ya. Yeah. ¿Qué tan prominente es eso en la película? Una o dos veces sale. La primera, 7 testosterona, que hay 2 alfa machos peleando, tú me entiendes, en la tribu, tú me entiendes, quién es el más mero mero entre Jake y el otro que estaba ahí viendo, peleando realmente por la atención, el amor de una mujer. Tenemos el general por otro lado. Aquí no hay nada de eso, loco. Aquí al mismo general lo van a terminar poniendo bueno.